un día todo cambió. Y nuestros espacios de encuentro ya no estuvieron. Pero nos encontramos desde otros lugares. Y aparecieron las ideas. Y tejimos redes de creatividad. Pudimos mantenernos conectados. De una manera u otra, encontramos la forma de crear, de inventar, de buscar, de expresarnos. Para muchos, el arte fue nuestro sostén y nuestra motivación. Queremos compartir con ustedes un adelanto de algunos de los procesos creativos que atravesamos juntos. Docentes, alumnos y familias. Todos necesitamos inspiración. Por eso en la clase de arte tenemos un portal mágico. Y cada vez que lo atravesamos, nos llenamos de ideas. Este año estuvimos alejados de él. Así que decidimos crear nuestros propios portales. Lo bueno de tenerlos en casa es que la inspiración y la creatividad llenaron nuestros hogares y contagiaron a nuestras familias. Nos convertimos en un equipo de artistas que a lo largo del año se animó a imaginar y expresarse a través del arte. Los invitamos a atravesar juntos estos portales para descubrir nuestras creaciones. A través de nuestras ventanas nos asomamos a lo desconocido. La realidad nos enfrentó con situaciones que nos preocuparon. Y por momentos el arte nos dio la oportunidad de imaginar. Hasta lo que parecía imposible. De cambiar el paisaje y romper la rutina. De mirar hacia afuera para inventar otros mundos. De sorprendernos con las sombras misteriosas de los objetos. De crear nuevas historias y recetas mágicas. Estas son algunas de las ideas locas que nos inspiraron. Que nacieron de nuestra imaginación. Y atravesaron distancias, ventanas y pantallas. La naturaleza fue nuestra inspiración. La vimos resurgir mientras estábamos adentro. Vimos las ciudades vacías y escuchamos a los pájaros cantar más fuerte. Vimos las plantas más verdes y el aire más transparente. Y entonces nos conectamos con ella a través del arte. Intentando escucharla, observarla y preguntarnos cómo nos relacionamos con ella. Llegamos hasta el cielo y nos hundimos en el barro para sentirla. Inventamos leyendas. La imaginamos donde no suele estar. Y disfrutamos cada momento de este reencuentro con nuestra tierra. De repente, las ciudades parecieron haberse convertido en lugares peligrosos. Y nosotros nos preguntamos qué pasa cuando ya no estamos ahí. ¿Qué queda en esos espacios sin gente? ¿Cuál es la esencia de los lugares que habitamos? Construimos puertas que nos llevan a otros mundos. Llenamos de colores ciudades grises y las imaginamos en lugares imposibles. Redescubrimos los espacios de nuestras casas. Y reflexionamos sobre cuáles son las cosas que realmente necesitamos. Los invitamos a recorrer juntos este camino. A través del arte y de nuestra imaginación. Este proyecto surgió cuando parecía que el tiempo se detenía. Y nosotros nos pusimos a pensar en él. ¿Qué es el tiempo? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿Qué cosas son infinitas? ¿Por qué el reloj es circular? ¿Cómo es el tiempo en la naturaleza? ¿A dónde van nuestros recuerdos? Las dudas fueron nuestra guía. Y más que respuestas, encontramos nuevas preguntas. Mientras tanto, mientras el tiempo sigue transcurriendo, descubrimos que detenerse a contemplar también puede convertirse en una experiencia artística.
empezamos gritando. Algo inesperado, extraño e inquietante estaba pasando. Necesitábamos gritar. Y de a poco ir poniéndoles palabras a nuestras sensaciones. Y empezar a decir, a mostrar, a transformar nuestras inquietudes en obra, nuestras ideas en imágenes. Nuestros miedos en propuestas. El camino comenzó bien desde adentro. Y en este difícil recorrido, lleno de inolvidables desafíos, logramos pensar en el horizonte, en lo que está por venir. Logramos imaginarlo y cerrar ese viaje mirando hacia adelante.